¿Está sufriendo? ¿Está sufriendo? Vamos a llevar pierna derecha por debajo de la pierna izquierda doblada encima, lo más cerca posible que podamos. Vamos a abrazar esta pierna. La otra mano va pegada a la espalda. Tratamos de no doblarla. La mirada con el mismo rango. La columna es el perfil. Abrazamos con la mano izquierda esa pierna, mano derecha pegada lo más cerca de la espalda, con la energía y miramos con el mismo ojo. Juntamos las piernas, llevamos los glúteos a los talones. Hacemos un cambio en el suelo y ponemos la frente al suelo. Sostenemos ahí y podemos realizar el mantra So-Han. So-Han. So al inhalar y Han al exhalar. Thank you.
famosa. La otra creo que se llamaba Coquilazán. Sí, esa postura se utiliza mucho para conectar con el corazón de la gente. ¿Cómo se analiza los sentidos y escuchas todo el juego? La idea es hacerlo pues, un poco como tan más a la pegado tierra. A la tierra. Debe ser conforme lo presenté. Nos sentamos bien en los isquiones, tratamos de que las rodillas queden al piso. Si te duele, si te molesta, puedes hacerlo así normal, postura de sal. La columna siempre va erguida, miramos al frente, hombros hacia atrás relajados, unimos dedos índices y pulgar. Los otros tres dedos estiramos, brazos totalmente estirados, inhalamos y exhalamos. La tensión mental va al entrecejo y al chakra anahata.
O sea, es que yo, a mí me gusta hacer de 7 respiraciones para que, o sea, por el número 7, para que dure un poquito más, porque normalmente hacemos entre respiraciones, 5 respiraciones. O sea, el estándar sería 7. 3